¿Sí? ¿Me escucha? ¿Bien? Buenos días, bienvenidos al acto conmemorativo por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se celebra mañana, jueves 19 de octubre. Cuando una persona sufre o ha sufrido cáncer, tiene mucho miedo y el miedo paraliza. Esa frase me la dijo una mujer a la que conocí hace tan solo unos meses. Ella se llama Rosa, era extremeña, es extremeña. Pero como tanta gente, ella emigró fuera, se fue a buscar una, un futuro. Y bueno, pues ella trabajó durante muchos años en un centro de atención primaria en la comunidad de Madrid. Y bueno, pues Rosa un día se, se levantó, se tocó el pecho y descubrió que tenía un bulto. ¿Saben qué hizo Rosa? Nada. Rosa no hizo nada. Siendo sanitaria, sabiendo que la detección precoz, como, mucho, como muchos de los que estamos hoy aquí, sabiendo que es muy importante, ella no hizo nada. El miedo la paralizó por completo. ¿Saben cuánto tiempo tardó en ir al médico? Un año. Un año tardó Rosa en ir al médico. ¿Y saben cuándo lo hizo? Cuando se jubiló. No quería que sus propios compañeros de trabajo se enterasen que tenía cáncer. No quería que su familia supiera que tenía cáncer. Y se cambió de centro de salud, fue a su nueva médico de cabecera. Y entonces, pues ella se sentó y ella me contaba que, que bueno, pues la, la doctora le preguntó, bueno, Rosa, cuénteme qué le pasa. Y ella le dijo, con toda la tranquilidad del mundo, creo que tengo cáncer. Claro. La doctora se quedó de piedra como me quedé yo también cuando me lo contó. Y la doctora le dijo, bueno, Rosa, ¿cómo que cree que tiene cáncer? Y ella le dijo, sí, es que yo soy sanitaria, eh, me he palpado, me he encontrado un bulto en el pecho y tengo esa intuición, tengo esa intuición, creo que, que tengo cáncer. Pero bueno, ¿usted cree que tiene cáncer y de verdad? ¿Y viene aquí sola, sin nadie? Y ella dijo, sí, sí. Vengo sola, no quiero que nadie se entere, no quería que nadie se enterase. Un año entero se tiró rosa dándole vueltas a la cabeza, pensando que podía tener cáncer. Salió de la consulta y se atrevió a dar el paso, a contárselo a su familia, que pensaba que tenía cáncer. Ese momento para ella, ella me contaba que fue una auténtica liberación. Y por suerte, bueno, Rosa, eh, el cáncer que tenía, porque sí lo tenía, no era agresivo. Porque si hubiera sido agresivo, Rosa no lo hubiera contado. En esos 365 días que pasaron. Como la doctora, que le dijo que si venía sola, Rosa, siendo sanitaria, también había visto muchos casos, había visto muchas cosas. Y ella sabía que el apoyo de la familia, el apoyo de la gente que está alrededor es muy, pero que es muy importante. Porque el cáncer, los tratamientos son muy fuertes, dejan muchas secuelas, no solamente físicas, sino también psicológicas. Y eso, más que nadie, lo sabéis las afectadas que habéis pasado por eso, que es muy duro, y también los familiares también los familiares. Y para eso no solamente tenemos que contar o contamos con el apoyo de la familia, de los amigos, de todo ese entorno, sino también tenemos, por suerte, asociaciones como la Asociación Oncológica de Extremadura, que actualmente la componen 600 voluntarios, que como Rosa también han sufrido cáncer y que ahora quieren ayudar y que ayudan al año a unas 3.000 personas en toda Extremadura. Una asociación que, que nació en el año 98, gracias al tesón y a la implicación de una de las afectadas, que, que, bueno, que se empeñó en que, como ella, la gente que lo padecía, su vida mejorase. Y que, la gente pudiera tener una atención mejor. Un ejemplo de solidaridad y de compromiso que prácticamente desde bien pequeña le, han, le inculcaron en, en su casa y que ha luchado muchísimo por los pacientes y por los avances que hay. Un aplauso para Isabel Roland Merino, presidenta de la Asociación Oncológica de Extremadura. Que parece que no se oía muy bien. Me dicen que me pegue bien al micro. Eh, presidenta de la Asamblea, Consejera de Salud y Servicios Sociales, autoridades, compañeros, amigos, buenos días a todos. Gracias a la Asamblea de Extremadura, a su presidenta y a los miembros que la integráis por acogernos. A la señora Consejera de Salud y Servicios Sociales por participar en este acto que pretendemos que sea sencillo y familiar a Isabel González, por aceptar nuestra invitación para presentar este acto. A Julián Oriega, que nos acompaña de nuevo para darnos su testimonio. A todos los delegados, profesionales y voluntarios de hoy que estáis aquí. Y a todos los que nos acompañáis esta mañana, en la que desde la Asociación Oncológica Extremeña queremos dar visibilidad, apoyar a todas las mujeres y hombres que han pasado y están pasando y ya no están. Esta, esta enfermedad, porque mañana, como bien decía ella, es el Día Internacional del Cáncer de Mama. A octubre se le conoce como el mes rosa, porque rosa es el color del cáncer de mama. se organiza desde sus 22 delegaciones en toda nuestra comunidad autónoma numerosas actividades y teñiendo de rosa así multitud de poblaciones. El pasado febrero, en esta misma asamblea, Celebramos nuestro 25 aniversario. Han sido años de trabajo, de reivindicaciones, de búsqueda de recursos y también de búsqueda de buenos profesionales, siempre pensando en los pacientes y en su familia. Desde el principio hemos tenido objetivos muy claros, luchar para que nuestra comunidad autónoma, por todo lo necesario, para que se diera una atención integral a los pacientes con cáncer. Los comienzos, como sabéis, todos son difíciles. Pero teníamos algo muy importante. Conocíamos las carencias y teníamos ganas de trabajar y conseguir esos objetivos. A través de nuestras reivindicaciones queríamos conseguir todo lo que en esos momentos faltaba. Recursos humanos, mejorar servicios, creación de nuevos servicios, tecnología puntera. Pero se nos ha escuchado. Y de dos servicios de oncología médica han pasado a estar en las ocho áreas sanitarias de Extremadura. De un servicio de radioterapia a cuatro, a cuatro. Más recursos humanos que se han multiplicado. Se han mejorado servicios, se han creado nuevos servicios, como por ejemplo el que está muy orgullosa la Asociación Oncológica Extremeña, el Servicio de Oncología Infantil, por el que tanto luchamos. Pero somos conscientes de que tenemos que seguir luchando y reivindicando para mejorar. Pero oes no solamente a lo largo de estos años ha reivindicado. Cuando pasamos el cáncer nos damos cuenta cómo cambia nuestra vida. Necesitamos cambiar también muchas cosas en ella. Necesitamos buscar información, apoyo. Hasta esos momentos no éramos conscientes de ello. Y desde nuestra asociación se pusieron en marcha recursos como trabajadores sociales para esa información, atención, búsqueda de los recursos al paciente y también y a su familia que lo necesitaban psiconcólogos para dar al paciente y a la familia herramientas necesarias fisioterapeutas, voluntarios para acompañar en, nuestro, en, nuestro, en nuestra comunidad autónoma. Entre muchas otras actividades, tenemos también eh, encaminadas a la prevención y a los hábitos de vida saludable. Hemos hecho eventos y, a través de ellos, hemos podido apoyar la investigación en nuestra comunidad con los recursos obtenidos. Según el SES iba creando servicios, AOE iba creando delegaciones para estar cerca del paciente y poder atender las necesidades de él. Además de las 22 delegaciones, mucho, tenemos muchos referentes y muchos pueblecitos cercanos que nos apoyan. Como bien decía ella, somos ya más de 600 voluntarios. Nuestros psiconcólogos están prestando servicios en todas las ocho áreas sanitarias en seis de ellas también en cuidados paliativos, en el servicio de oncología infantil, en oncología infantil eh, paliativos pediátricos. Y además hay otros que solamente atienden en las delegaciones. Nuestros profesionales, ella bien ha dicho, son 3.000 personas las que atienden, pero son 3.000 personas casos nuevos, porque realmente se atienden a más de 5.000 personas al año desde nuestros profesionales, desde los trabajadores sociales, los psicólogos y los demás profesionales. Desde hoy, presta material ortoprotésico, además, no solo a pacientes oncológicos, también a todos los pacientes que son derivados y que requieren cuidados desde cuidados paliativos. Pertenecemos a varias plataformas y federaciones nacionales. Una de ellas es la Federación de Cáncer de Mama, FEDMA, y de la que hoy se dará lectura el manifiesto al que hoy se acoge y apoya. He querido resumir en estos 25 años que lo que ha supuesto para esta gran familia de hoy, aportando, apartándome del tema que nos ha traído hoy aquí, precisamente a esta asamblea, que siempre nos acoge y nos hace sentir en casa. Muchas gracias. Por nuestras sedes pasan muchas mujeres y algunos hombres que han sufrido cáncer de mama. Hemos tenido la oportunidad de conocerlos, de apoyarles de que puedan participar en terapias, en talleres, en charlas, compartir con ellos sus dudas, sus miedos y también sus buenos momentos. Para todos ellos, los que han pasado, los que lo están pasando, los que lo van a pasar, pido un aplauso de todos ustedes. Gracias. Pero también pido otro para todos esos profesionales que les han ayudado y siguen ayudando a seguir adelante. Hoy en especial por una mujer excepcional que nos acompaña, que fue la primera cirujana de Extremadura y que gracias a sus manos y la de otros profesionales, hoy estoy aquí, María José. Y que, y que además ha sido jefe de servicio de la unidad de mama. Y ha tratado a tantas y tantas mujeres con cáncer de mama. Yo pido un aplauso para todos y en especial para María José Espada. Para acabar, solo decirles que con AOES no estáis solos, no estáis solos. Muchas gracias a todas y a todos. Uno de los momentos más difíciles eh, cuando te llega el cáncer es asumir que tienes cáncer. Y el otro, como me decía Rosa y como me han dicho otras afectadas que he hablado con ellas, es contarlo. Contarlo a familiares, contarlo a amigos, contarlo a compañeros de trabajo. Yo todavía recuerdo el día que una compañera de trabajo me dio la noticia. Ella por aquel entonces era mi, mi jefa, era la jefa de informativos de Radio Nacional aquí en Extremadura. Y bueno, pues como tantos días, pues ella me dijo que tenía que hablar conmigo. Y, y bueno, pues cuando un jefe te dice que tiene que hablar contigo, nunca te piensas, bueno, te piensas de todo, ¿no? Al final, hablando pronto y mal que me iba a enmarronar algo, sinceramente. Pero, pero bueno, todavía recuerdo que me llevó al estudio principal del centro territorial y allí cerró la puerta y me dijo, tengo cáncer. Claro, eso asusta. Y yo me asusté. Pero mi primera reacción... Lo primero que se me vino a la cabeza y, y le dije fue, bueno, tranquila porque, porque se supera, tiene, tiene cura. Y, y es verdad, nosotros los, los periodistas que nos gustan tanto los datos, yo tenía ese dato en la cabeza, y es que el 85% de los afectados lo supera. Y ella lo superó, y Rosa, la mujer de la que antes hablaba, también lo superó. Y mi compañera de trabajo además lo superó o estuvo en tratamiento en un momento muy complicado para todos, pero sobre todo para esto, este tipo de pacientes, los de cáncer, porque lo pasó en plena pandemia, cuando todos los centros sanitarios estaban cerrados y cuando lo suyo no era urgente. Un cáncer no era urgente. Pero, Gracias a, a que ella es una persona muy luchadora y muy persistente en todo lo que hace. Pues hoy es voluntaria de la Asociación Oncológica de Extremadura y, y quiere ayudar a, a mucha gente. ¿Y quién mejor que ella para contar su caso? Ella es Julia Noriega Gebrero. A ver qué digo yo después de, de estas palabras tan bonitas de mi querida compañera Isabel. Bueno, yo quería decirles que hace justo tres años, un día como hoy, y además a esta misma hora, yo estaba sentada en un sillón azul, mirando una de las bolsas naranjas que tenía colgado de, colgadas de mi gotero, el brazo tendido. Eh, la aguja clavada en el dorso de mi mano, el pañuelo en la cabeza, mi corazón latiendo fuerte, desbocado, y la mente intentando controlar las ganas de salir corriendo, de escapar muy lejos de allí. Era mi séptima quimioterapia, la penúltima, y mi segundo tratamiento para vencer el cáncer de mama. Antes vendría la operación. Y después la radioterapia. Hoy todo eso ha quedado en la distancia y aquí sigo, puedo decirlo alto y claro, aquí sigo. Soy lo que se llama una superviviente, tengo pelo largo, he vuelto a tener cejas y pestañas, donde había una teta, bueno, pues ahora queda media teta y dos cicatrices. Pero la cirujana lo hizo tan bien que me ha dejado hasta canalillo. No me vayan a mirar ahora porque me voy a poner roja como un tomate, ¿eh? pero tengo canalillo. Y bueno, lo más importante es que puedo decir alto y claro que estoy viva y que hay mucho que celebrar y también hay mucho que agradecer. Gracias. A Dios por haberme dado fe. Gracias de aquí al infinito a mi familia por haberme acompañado en el proceso, por sostenerme en las caídas, por hacerme reír, por dejarme llorar. A mis amigos, gracias por los paseos, por los achuchones, por estar. Y otras veces simplemente eh, por escuchar pacientemente mi desahogo. Gracias muy especiales a OEX, la Asociación Oncológica Extremeña, que ha cumplido con crece su lema, no está sola. Y gracias también al SES, al Servicio Extremeño de Salud, por rescatarme del precipicio al que estaba asomada. Por no escatimar ni un solo euro para salvarme la vida, eh, y además lo ha hecho costase lo que costase. Y mira que cuesta, ¿eh? Que soy consciente de que la quimio cuesta una millonada y la radio otra. Eh, también me gustaría decirles que no me ha hecho falta ni ir a Navarra, ni a Houston, ni a Houston para tener grandes profesionales, ni para recibir los tratamientos más innovadores. Todo esto lo he tenido aquí, en mi tierra, en mi querida Extremadura. Aquí me han salvado. Aquí, es verdad. A veces lo que tenemos más cerca es lo que tiene más valor de todo. Bueno, una suerte tremenda. Eh, que por desgracia no pudieron disfrutar los pacientes de hace 20 o más años. Por eso me gustaría gritarles este Viva la Sanidad Pública Extremeña. He superado el cáncer, de momento, al menos de momento, y ojalá que, hay, que la haya superado ya para toda la vida. Me siento muy afortunada, pero tampoco olvido que hay muchos otros que se quedan en el camino. Aun con todas las ganas de vivir del mundo, aun peleando lo indecible para curarse, aun con los médicos empleando todo el arsenal terapéutico, no siempre se gana, por desgracia. ¿Verdad, querida Miriam? Un beso grande, compañera. Tampoco se confundan con el rosa. Quizá eligieran este color eh, para simbolizar el cáncer de mama, porque la mayoría de las pacientes somos, somos mujeres, hay hombres también, pero en un porcentaje más minoritario. Eh, pero ese color rosa no les haga. no les despiste. Esto no tiene nada que ver con un rosita pastelito dulce. No. En realidad, esto es ácido, amargo. Y está lleno de espinas. Les confío un secreto. Durante el tiempo en el que estuve en tratamiento, mi mayor anhelo era curarme, ponerme bien, volver a la normalidad cuanto antes. Con todas mis fuerzas, yo lo que quería era retomar mi vida en el mismo punto en el que el reloj se paró. Justo en el momento en el que me enteré de que tenía cáncer. Pero claro, más tarde descubrí que mi vida, pues ya no iba a ser como antes. Que el tiempo que yo me aparté, el mundo, pues como el mundo que es, siguió girando y girando, sin mí, a pesar de lo mío. Eso es muy duro. Darte cuenta de que nadie ni nada se va a parar para esperarte. Pero la vida es así. Por eso, es tan extraordinario cuando en una de esas vueltas el tren vuelve a pasar. Tremenda suerte, te dices. Y así que cuando pasa, te subes en marcha, aunque tengas las heridas aún frescas, aunque tengas los ojos desenfocados, aunque tengas el mismo desconcierto que una cabra en un baile. Superar la enfermedad no significa dejar atrás el cáncer. Quedan secuelas, el linfedema, la fatiga, la falta de concentración, el miedo a una recaída, la ansiedad y también la sensación de soledad y de incomprensión. Te encuentras barreras también en la vuelta al trabajo, desde incomprensión hasta incapacidades laborales. Tus prioridades cambian y mucho. Y cambia tu manera de mirar el mundo. Te das cuenta de quién te quiere y quién no. A veces se pierden parejas, pero otras se ganan amigos de verdad. Antes hablaba del SES y me fijaba en las luces, pero también tiene sombras. Una de ellas es la falta de oncólogos. Sé que es difícil, que es costoso, pero se lo ruego. Hagan más contratos y con condiciones atractivas para que estos profesionales elijan trabajar en esta bendita Extremadura. Háganlo, por favor. A los pacientes con cáncer nos va la vida en ello. En estos tres años no he tenido ni una revisión médica a tiempo. Cada vez que mi oncóloga me ha dicho, te veo en tres meses, Julia, la pura realidad es que no me han visto antes de los seis. O siete meses. Y eso después de reclamar un montón de veces. La cita del ginecólogo, la de la mamografía, la de la radiografía, la del TAC. Por cada cosa, una reclamación, o dos, o tres. Ya he perdido la cuenta a veces. Eso es agotador e inhumano. Los pacientes de cáncer ya tenemos bastante con lo que tenemos, como para que nos añaden encima más angustia y más incertidumbre. ¿Dónde queda eso de la importancia del diagnóstico precoz? ¿Dónde queda eso de respetar los protocolos? ¿Dónde queda eso de coger las cosas a tiempo? Vuelvo a reiterar mi petición. Por favor, que los pacientes salgamos de una consulta con cita para la siguiente, con día y con hora. No saben cuánto sufrimiento innecesario nos ahorraríamos todos. Y otra petición, esta vez a la sociedad entera. La próxima vez que se encuentren con una paciente con cáncer de mama, trátenlas con todo el cariño del mundo. No olviden que viajamos por el mundo con nuestras cicatrices y con nuestros miedos. Quizá nos hayamos pintado el ojo para no mostrar las ojeras de tantas noches sin dormir y a lo mejor lucimos una sonrisa ancha para ocultar que estamos muertas de miedo sean pacientes por favor esta enfermedad es una montaña rusa de emociones pregúntenos si necesitamos algo ofrézcanos su ayuda sin imponer Vale más acompañar que aconsejar. Antes un silencio que una sentencia, que un sermón. Tomar un café, dar un paseo, a veces es el mejor regalo de todos. También puede serlo dar un fuerte abrazo, sujetar las manos o acompañar en silencio, sin más. Somos más fuertes de lo que parecemos, pero el cáncer... Enseña a mirar más con el corazón que con los ojos. Ojalá, ojalá que mi testimonio valga como un soplo de esperanza para todas aquellas mujeres y sus familias que ahora inician el proceso. Quiero contaros que no estáis solas, no estáis solas, pero que si os sentís así y también sentís que nadie os entiende, gritad. Gritad alto y fuerte, gritad como dice aquella maravillosa canción de Paudones. ¡Grita! ¡Pide ayuda! Un buen sitio para hacerlo es en AOEX, donde yo he encontrado a una gran familia: psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, voluntarios, pero también otras pacientes, que como yo, han vivido en sus propias carnes lo que significa tener un cáncer. Mujeres valerosas, valientes, que se abren en canal para contar, con, para compartir contigo detalles de los que nadie habla, como por ejemplo la conspiración del silencio, eso de no hablar en casa, como decía Isabel, por no preocupar. También eso de la, las relaciones de pareja. Hay algunas que se van al garete en el peor momento de todos. También solemos hablar de lo mal que sienta ver a tu vecino bajar la cabeza, porque no sabe ni qué decirte. Mañana es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Necesitamos vuestra ayuda, vuestra empatía, vuestra comprensión. No olviden que nosotras convivimos con esto todos y cada uno de los días del año. Muchísimas gracias. Bueno. Qué bonito tener una compañera como esta, ¿eh? Maravilloso. No bueno, pues muchas de las reivindicaciones que, que, ha tenido, que ha tenido Julia, no solamente son de Julia, sino son de todas las afectadas y de todas las familias. Eh, por eso la Federación Española contra el Cáncer de Mama dentro de la que se encuentra la Asociación Oncológica de aquí de la región, pues la ha recogido en un manifiesto que ahora va a leer Julia. La Federación Española de Cáncer de Mama y las 47 asociaciones que la conforman recordamos el 19 de octubre como el Día Internacional del Cáncer de Mama. Lo hacemos para sensibilizar y pedir que las mujeres reciban los mejores diagnósticos y tratamientos efectivos por parte del Sistema Nacional de Salud. Nuestra misión es crear conciencia social, velar porque la enfermedad, hoy y en el futuro, sea una prioridad. El cáncer de mama debe ser abordado como una atención, con una atención integral, combinando prevención, detección precoz respuesta asistencial, investigación e innovación. Si avanzamos en todo eso, seremos útiles para las mujeres que vengan detrás de nosotras. Defendemos una cartera de servicios común para todas las administraciones sanitarias. Reclamamos que todas las mujeres nos enfrente, que, sí, que todas las mujeres nos enfrentemos al cáncer en las mejores condiciones y en las mismas también. La equidad exige corregir desigualdades territoriales en las inversiones, superar, superar insuficiencias en recursos humanos y coordinar las políticas sanitarias en las comunidades autónomas. Seguimos defendiendo un sistema nacional de salud público, universal, gratuito, de calidad y eficiente. Es previsible que en los próximos años aumente el número de casos de cáncer de mama y que mejore la tasa de supervivencia a cinco años, que hoy supera ya el 85% de los casos. Lo preocupante es que en el 6% de los diagnósticos ya hay metástasis, y que más del 20% de las pacientes desarrolla un cáncer de mama metastásico. Somos conscientes de las dificultades de superar esa metástasis y de ahí la urgencia de avanzar. En la investigación. Colaboraremos para que España sea un centro de referencia de producción de medicamentos, para evitar la dependencia de terceros países. También valoramos la inversión en I, D de la industria farmacéutica. Permítame que beba, porque me da que da. <laughs> Valoramos la investigación, la medicina personalizada y la estrategia de salud digital, sin que ello suponga alterar la humanización como principio de la práctica clínica. La experiencia y los datos científicos confirman que la mamografía sigue siendo el mejor instrumento para detectar un cáncer de mama. Por ello, es necesario que las mujeres acudan a las campañas de detección precoz. Los programas de cribado reducen la, mor la morbilidad y la mortalidad prematuras del cáncer, ayudan a mejorar la supervivencia y resultan cruciales para abordar las desigualdades sociales. Creemos que existe un amplio consenso para ampliar desde los 45 a los 74 años la edad de las mujeres para hacerse una mamografía. De hecho, es lo que recomienda el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. Actualmente la edad de referencia está entre los 50 y los 69 años. Y reclamamos también que las instituciones públicas reconozcan al movimiento asociativo de mujeres pacientes y que valoren su contribución para mejorar la sanidad, la educación y la economía. Muchas gracias. Como decía, ese manifiesto siempre hay muchísimas cosas que mejorar, pero también es importante echar la vista atrás y ver todo lo que se ha conseguido en, en estos años. Eh, antes eh, solamente se trataba el cáncer en Cáceres y en Badajoz, por lo tanto, muchas mujeres, sobre todo de zonas rurales, tenían que viajar durante muchísimas horas en ambulancia con lo que eso suponía, con esos tratamientos eh, tan fuertes. Pero gracias a, a la voluntad de personas como, como Isabel, de la asociación, las cosas han cambiado. Y también gracias a la implicación de, del personal sanitario, como la doctora Espada, que antes mencionaba Isabel, pues bueno, pues su vocación por... Ayudar a los demás a través de, de la medicina se, se la inculcó también a su hija, que es médico y que, que hoy es la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Sara García Espada, a la que le cedo el turno. Buenos días a todos. Sí que está llena, llena la sala. Bienvenidos a la Asamblea, con, con permiso de, de nuestra presidenta de Asamblea de Extremadura. Tenía compromiso especial con la presidenta de Agües, con Isabel, porque la agenda estaba con un evento hoy que si yo iba a saber encima que nombraban a mi madre en varias ocasiones. En fin, con más motivo no podía faltar, pero por supuesto sabías que el compromiso personal era, era con Isabel y con todos los pacientes y, y aquí estoy. Bueno, presidenta de la Asamblea de Extremadura, doña Blanca Martín, presidenta de la Asociación Oncológica Extremeña, doña Isabel Roland, autoridades, asistentes, buenos días a todos. Me gustaría que mis primeras palabras fueran de agradecimiento, de agradecimiento a la Asociación Oncológica Extremeña por el importante trabajo que llevan desarrollando desde 1998, informando y ayudando a todos los pacientes con cáncer de Extremadura y a sus familias. Cada 19 de octubre el mundo se tiñe de rosa para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población poniendo su atención en la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de esta enfermedad. Tener cáncer en ocasiones se define como una lucha que vencer. Permítanme que para mí... Realmente no sea una situación de lucha, sino una situación sobrevenida con espinas, como indicaban, en la que el paciente se ve obligado a continuar su vida diaria con una enfermedad a la que se va adaptando. El paciente no es el mismo en el momento del diagnóstico que en el momento en el que acepta el diagnóstico. En la actualidad, la investigación es la principal herramienta para alcanzar superar ese 85%. De supervivencia de la enfermedad. Únicamente teniendo más conocimiento podremos prevenirlo y vencerlo. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres. Se estima que el riesgo de padecer esta enfermedad a lo largo de la vida es de un 12%, es decir, una de cada ocho mujeres lo padecerá. La incidencia de cáncer de mama se ha incrementado en los últimos años, motivado por el envejecimiento de la población, el sedentarismo, la globalización del cribado poblacional entre otros factores. La mortalidad, por el contrario, está en descenso gracias a los programas de screening entre otros que permiten realizar una detección precoz y a las mejoras en los tratamientos de esta enfermedad. Por todo ello, la Consejería de Salud y Servicios Sociales va a llevar a cabo medidas con el objetivo de aumentar esa supervivencia promoviendo un modelo de atención integral a pacientes y a familiares. Sirva mi intervención de hoy, un día como hoy y un foro como este, para anunciar que vamos a ampliar el cribado de cáncer de mama a las mujeres sin antecedentes familiares. A partir del primer trimestre del 2024, espero que sea lo más cerca posible del 1 de enero del 2024, pero reitero, a partir del primer trimestre del 2024, las mujeres, las extremeñas con 49 años, que a día de hoy no son citadas, serán citadas y entrarán a formar parte del screening de cáncer de mama en nuestra comunidad. Se podría ampliar todo cuando tengamos presupuesto, paso a paso. desde el todas estamos expuestas y acorda la guía iremos ampliando según el presupuesto. A, a día de hoy, a partir de los 50, el compromiso de este gobierno presidido por nuestra presidenta María Guardiola tiene un firme compromiso con la prevención, el diagnóstico temprano y la equidad. Y por ello, este nuevo grupo de mujeres de 49 años sin antecedentes supone comprender llegar a citar a 8000 80 mujeres que a día de hoy no han sido citadas. De estas 8.080 mujeres que citaremos a partir del primer trimestre de 2024, 4.120 pertenecen al ámbito rural, 3.960 al ámbito urbano. Mujeres que no habrían tenido acceso a un diagnóstico precoz hasta tener cumplido sus 50 años. Un año en el diagnóstico es vital y vamos a trabajar para conseguirlo. Es más, no nos quedaremos en los 49 años. Iremos de forma progresiva, con un compromiso firme, disminuyendo esa edad de cribado. Es totalmente necesario y vital. Tenemos la obligación de poner los medios para incrementar el diagnóstico precoz de la enfermedad. Mientras tanto, casi 7.000 mujeres han sido citadas en la región para realizarse mamografía este único mes de octubre, este mes rosa, dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama. Esta triple perspectiva que sitúa a las personas en el centro y que permea este ecosistema que formamos, las estructuras de salud de cada país, los investigadores, pacientes, administraciones y gobiernos, la sociedad civil, el tejido empresarial, grandes compañías, universidades y escuelas, forman parte de esta realidad. Otro de los objetivos que tiene esta consejería es que el paciente esté más informado. Para que de la mano de los profesionales sea consciente de la responsabilidad de sus cuidados y de su plan de salud. Y me gustaría terminar esta intervención de la misma manera que comencé, reconociendo la importantísima labor de la Asociación Oncológica Extremeña, la de sus más de 500 voluntarios, desde aquí, gracias, personas que de manera desinteresada brindan el apoyo a pacientes y a familias jugando un papel determinante como agentes sociales de transformación y haciendo un último guiño eh, a ustedes mujeres y hombres nadie se lo olvide mujeres y hombres diagnosticados de cáncer de mama voluntarios profesionales implicados en el ses también por la parte personal que han nombrado otros y que hoy me toca familias implicadas y que no se nos olvide informarle que de forma simbólica la fachada de la Consejería de Salud y Servicios Sociales se iluminará de su color, del color rosa, como acto de concienciación y apoyo mañana, 19 de octubre, a partir de las siete y media de la tarde. Y nada más que anunciarle, la Consejería de Salud está a su disposición, es una Consejería de puertas abiertas y estamos dispuestos a escuchar y llegar a todo donde podamos llegar con certeza. y con fiabilidad. Gracias por su trabajo. Siempre tendrán el apoyo de esta consejería. Gracias. El cáncer no entiende de colores, tampoco de signos políticos, ni tampoco de religión. Solamente implica un mismo fin, que es trabajar por el fin de la enfermedad y sobre todo por mejorar la calidad de vida de los afectados y de sus familias. Este mes, como ha dicho la consejera, las fachadas se iluminan de rosa, las calles se llenan de rosa con esas marchas, nuestros pueblos, nuestras ciudades, muchas actividades que ha organizado la Asociación Oncológica con talleres, con charlas. Y eso es síntoma de la implicación que tenemos la sociedad. Y también es síntoma de la implicación de los representantes que tenemos en las instituciones eh, políticas. Interviene ahora la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. Muchísimas. Gracias, consejera de Salud y Servicios Sociales, presidenta de AOEX, querida Isabel, miembros de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios, diputados y diputadas, teniente alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Carmen, director gerente del SES. Por supuesto, representantes de AOEX, amigos y amigas, y me vais a permitir que haga un poquito de patria chica, ya que está la delegación de AOEX en Plasen, de Plasencia hoy aquí, pues gracias por, por venir y acompañarme en este, en este día. Todavía recuerdo, Amalia, la primera reunión que mantuvimos. Eh, Isabel, tú y yo en mi despacho en el año 2015. Fue además de las primeras reuniones que yo, que yo tuve. Y de aquella reunión salió el que cada 19 de octubre o 18 de octubre, en este caso, porque mañana en esta casa tenemos pleno, pues se lleve a cabo este, este acto. Es cierto que con la agenda que tiene esta asociación, pues este año lo hemos hecho en 10 días. Porque Amalia me mandó un WhatsApp el otro día y me dijo: ¿Podemos poner el lazo? Claro. ¿Podemos hacer un acto? Claro. Y durante estos días pues, hemos ido hablando para organizar este, este acto, que como siempre es un acto importante porque se visibiliza desde la casa de todos los extremeños y todas las extremeñas este día importante para todas nosotras y nosotros. Pero además. Eh, con esos testimonios, como hemos escuchado en el día de hoy, Julia, y como ya tuvimos la oportunidad de escucharte en el hemiciclo de la Asamblea en ese cumpleaños, en ese 25 aniversario de la asociación, el pasado mes de, de, de febrero. Y por tanto, hoy, pues luego saldremos a poner ese lazo rosa en la fachada de la Asamblea de Extremadura. Y año tras año, desde las diferentes salas y de los diferentes atriles de, de la Asamblea de Extremadura, hemos puesto énfasis en las cuestiones esenciales como son la prevención y también la investigación, porque son los dos eh, pilares sobre los que se debe sustentar el abordaje de esta patología junto con su eh, adecuado diagnóstico y tratamiento. Una justa reivindicación sostenida en el tiempo por la ciudadanía que no ha caído en saco roto y lo podemos ver durante todos los fines de semana de octubre en todos los pueblos, municipios y ciudades de Extremadura donde llegáis. Incluso decía Isabel, a veces no tenemos delegación, pero hay una marcha rosa todos los sábados y los domingos. Un equipo de, del Valdebron, del Instituto de Oncología de Barcelona, ha detectado en un estudio por primera vez un ADN tumoral con la, en la leche materna de pacientes con cáncer de pecho. Este hallazgo supone abrir la puerta a emplear el análisis de este fluido como herramienta para diagnosticar el cáncer de mama de forma temprana en el posparto. Este hecho no es baladí, pues el tumor de mama diagnosticado en el posparto o en el embarazo representa... Publica un diario eh, nacional hasta el 55% de los tumores diagnosticados por debajo de los 45 años. De la noticia me llamó la atención, además, eh, otro hecho: las investigadoras autoras de este estudio son mujeres. Y este dato considero que tampoco es casual. La incorporación de las mujeres a todos los ámbitos del espacio público ha cambiado realidades y también en esta. Y me gustó por su valor divulgativo y el mensaje reivindicativo la frase de la doctora Elena Eleth. Ella, que es oncóloga de dicho hospital, dice textualmente, cuando hacemos estudios y en los, y en los modelos usamos eh, eh, ratoncitos, muchas veces los autores no se fijan en algo tan sencillo como especificar si son ratoncitos o ratoncitas. Y esto tiene un impacto muy importante. Ahí está la clave. El que cada vez haya más mujeres en centros de investigación contribuye, además, a incorporar nuestra perspectiva en el análisis de la realidad en toda su amplitud. Permite situar en el centro de las políticas sanitarias el abordaje de la enfermedad teniendo en cuenta el cuerpo femenino. Y ello importa no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. Los estudios también lo avalan. Una investigación estadounidense revela que después de recibir un tratamiento oncológico, las mujeres tienen un 34% más de riesgo de desarrollar efectos adversos sintomáticos graves que los hombres. No quiero decir con ello que solo las mujeres tengamos que estar en esta lucha, no es ese el mensaje, sino el hecho de que las desigualdades de género empeoran o cuando menos dificultan la prevención, detención y atención del cáncer tal y como otro estudio se encarga también de corroborar. Urge, por tanto, a aplicar el enfoque de género también aquí en la investigación, en las políticas de prevención del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Y comencé mi intervención aludiendo a la investigación y la prevención. Y termino refiriéndome también a la visibilización. Las mujeres que se han enfrentado a él, el cáncer de mamá, y para superarlo han tenido que someterse a una mastectomía, saben bien de lo que hablo y permítanme que lo utilice en primera persona porque yo veo todos los días cuando me levanto una cicatriz en mi cuerpo, curiosamente en el lado izquierdo. Reconforta comprobar cómo hemos avanzado también aquí y las mujeres ahora nos mostramos tal y como somos, completas, plenas y llenas de vida. No hay vergüenza, derribemos los complejos. El cáncer no se elige, pero sí podemos escoger combatirlo libres de prejuicios, con firmeza y seguras de quienes somos. Queridas amigas de AOEX, queridos amigos de AOEX, el próximo 19 de octubre del 2024 nos volveremos a ver en esta casa Isabel, Amalia, yo sé que con rapidez en hacer este tipo de actos... Pero da igual, aunque sean 24 horas antes, aquí estáis todas, todos los años. Mi reconocimiento, mi cariño especial y mi colaboración siempre, porque sabéis que os tengo todos los días presentes en mi vida. Muchas gracias. Me gustaría eh, finalizar este acto, ponerle punto y final, con la misma frase con la que empecé y que me dijo Rosa, y es que el miedo te paraliza. Pero, sin duda, las ganas de vivir son mucho más fuertes. Juntos podemos vencer al cáncer. No estás solo, no estás solo. El compromiso es de todos. Y como muestra de este compromiso, les invito ahora al Patio de los Naranjos, donde se va a desplegar un gran lazo rosa con motivo de, del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a este acto.